Estoy en la encrucijada entre la vigilia y el sueño. Un camino conduce de vuelta al mundo que he dejado atrás. El otro camino conduce a un lugar sombrío. Entre lo familiar y lo desconocido, entre la certeza y la duda, la elección parece clara. Cualquiera en su sano juicio daría la vuelta, volvería al mundo que conoce, olvidaría lo que ha aprendido y viviría la vida en una feliz ignorancia. Pero la verdad es que es demasiado tarde. Tomé mi decisión hace mucho tiempo, cuando emprendí este viaje. No puedo volver atrás. Estoy en una encrucijada, pero para mí solo hay un camino. Dejo estas palabras con la esperanza de que algún día le sirvan de guía a alguna otra persona. A quien quiera que lea esto, buena suerte en tu viaje. Si decides seguir mis pasos, búscame. Brian Westhouse. Estamos listos, viajero. Tu viaje está a punto de comenzar. Sígueme. Está meditando, no debería molestarle. Están susurrando algo. Los preparativos casi han concluido. El rito ha de comenzar pronto. Deben de haberme visto. Han dejado de susurrar. Está meditando, no debería molestarle. La ceremonia está dispuesta. Sube al estrado, viajero. Por favor, viajero, sube al estrado. Está esperando a que entre en el círculo. ¿Qué?
¿Qué estás haciendo aquí? No puedes estar aquí. Te encontrará. Yo... no. ¿Dónde estoy? ¿Qué es este sitio? ¿Cómo has llegado aquí? Vuelve por donde has venido, rápido. No puedes quedarte. Yo... no... no sé por dónde ir. Por aquí. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué quieres decir? ¿Qué...? El desensueño. Dios, ¿qué es eso? ¿Qué...? Dicen que todas las historias tienen un principio y un fin. Puede que sea verdad casi siempre, pero a veces el principio y el fin son la misma cosa. Soy Zoe Castillo. Normalmente no estoy tan pálida, pero eso es lo que pasa cuando una está en coma. Ese es mi padre, Gabriel. Soy todo lo que tiene en el mundo. Mi madre murió hace 15 años y no tengo hermanos. Creo que se sentirá muy solo cuando yo ya no esté. Ojalá hubiese podido hablar con él por última vez para decirle que todo saldrá bien. Pero habría sido una mentira. Lo único que podría haberle dicho es... adiós. Como estoy tumbada en esa cama y hablando contigo desde aquí fuera, supongo que esto es lo que llaman un viaje astral. No estoy segura de si alguien puede oírme, pero hace poco oí voces de ultratumba, así que no pierdo nada por intentarlo. Algo malo está ocurriendo, y todos los que saben la verdad han muerto o han desaparecido de la faz de la Tierra. Si llego a dar con alguien, quizás se pueda hacer algo al respecto. Así que, si me oyes, te ruego que me escuches atentamente. Es de suma importancia. Puede que sea la cosa más importante del mundo. Vas a tener que disculparme por empezar con el cliché más viejo del mundo. Todo empezó cuando... causando la implosión de la desafortunada vaca, Ryan. ¡Qué albóndiga más picante! Errar es humano, perdonar es bovino. Se me están acabando los chistes de vacas, gente. Gracias, Diane. La estática podría ser la causa de un choque en cadena en la autovía interurbana que ha causado un muerto y 5 heridos esta mañana. Según los testigos, una camioneta de reparto perdió contacto con la malla sin que se activara el sistema manual, con lo que chocó con otro vehículo. El accidente coincide con un nuevo informe de la CTU. Que dice tener pruebas irrefutables de que la estática se debe a la gran actividad de las manchas solares. Este informe ya ha sido duramente criticado por diversos. ¡Ay! ¡Encuéntrala! ¡Sálvala! ¿Qué ha sido eso? Debe de ser algún tipo de anuncio pirata. El cricket vuelve a ponerse de moda y los critters están machacando a todos sus adversarios. En las primeras vueltas, los lanzadores del Kasagui han echado toda la carne en el asador, respaldados por su buen juego. Zoe, tienes un mensaje. Este verano, lo único. Mi móvil está sonando. Los critters era su entrenador. Ulhack. Esta vez no serán necesarias medidas drásticas, Diane. Los visitantes han resultado ser unos... Me encantan las almohadas. Tenemos un servicio que se ocupa de la casa y de la colada, pero solo vienen una vez por semana. Central, apagar pantalla. ¿Alguna posibilidad de que los visitantes puedan remontar después del día, Ryan? Tengo un mensaje en el móvil. Esto es un recordatorio automático enviado por... ¡Mierda! ¡El gimnasio!
Tengo que darme prisa. Definitivamente ese armario es demasiado pequeño para mí. Siempre he querido tener un vestidor. Buenos días, Zoe. Papá, ¿qué haces todavía aquí? Tomarme el café. El tren no sale hasta la 1:00, así que pensé que, para variar, hoy dormiría hasta tarde. ¿El tren? ¿Qué tren? El tren a Bombay. ¿Bombay? Por Dios, Zoe, ¿es que ya no te acuerdas? Hablamos de ello ayer. Me voy a Bombay de viaje de negocios, ¿recuerdas? Oh, Bombay, ya. Creía que eso era el próximo. Espera un momento, ¿hoy es jueves? Esto es patético. Ni siquiera sé en qué día vivo. Al menos te has levantado antes del mediodía. Algo es algo. ¿Tienes algo planeado para la mañana? Bueno, para lo que queda de ella. Ir al gimnasio. ¿Lo ves? Todavía sientes pasión por algo. O eso, o mirar las ofertas de empleo y deprimirme por todos los trabajos para los que no sirvo. Si es eso lo que sientes, ¿por qué no retomas tus estudios? Papá, no empieces. Lo siento, Zoe, pero resulta evidente que aquí tampoco eres feliz. Cambia de carrera. En Ciudad del Cabo se pueden estudiar otras aparte de biotecnología. ¿Y por qué no cambias de universidad? Yo puedo ayudarte. De hecho, en Bombay hay una estupenda escuela de bioingeniería. Podría echarle un vistazo ya que estoy ahí. Ya hemos hablado de esto antes. Ojalá fuese tan sencillo. ¿Te crees que no echo de menos tener una orientación y ambiciones? Ahora es solo que no sé lo que quiero. ¿No puedes comprender eso, por favor? Necesito tiempo. Vale, no voy a presionarte. Me alegro de tenerte en casa, Zoe, pero es que odio verte en este estado. ¿Y crees que a mí me gusta? Oye, papá, ¿te importaría que invitase a gente a casa esta noche? ¿Me estás preguntando si puedes montar una fiesta? No, no se trata de una fiesta. Es más bien, bueno, un guateque. Ajá, de acuerdo. ¿Hago bien en suponer que no habrá ni chicos ni alcohol en este guateque? Lo que no habrá serán drogas. ¿Qué te parece? Tú sí que sabes poner las cosas en perspectiva, Zoe. De acuerdo. Además, ¿cuándo te ha hecho falta mi permiso? Sé conseguir lo que quiero de ti, papá. Como hacen todas las hijas, ¿no? ¿Qué hay de nuevo en Bombay? Vamos a cerrar un contrato con una nueva firma de biotecnología y quieren que haga otra evaluación in situ. Oh, eso suena aburrido de verdad. ¿No te gustaba más trabajar en el laboratorio? Me gustaba y me gusta, pero esto es lo que tienen los ascensos. Te está bien empleado por ser ambicioso. ¿Cuándo vuelves? No estoy seguro. Puede llevarme unos días o puede llevarme hasta 2 semanas. ¿En serio? ¿Dos semanas? ¿Voy a tener la casa para mí sola ¿me vas a dejar solita 2 semanas? Sí, y esto también lo hablamos el martes. Oh, lo siento, es que tengo la cabeza en otra parte. ¿Y tanto? ¿Puedes traerme algo de Bombay? ¿Algo exótico? ¿Un despertador te parece bien? Muy gracioso. ¿Cómo va el trabajo? ¿Te encuentras bien? No consigo recordar la última vez que me preguntaste por mi trabajo. Oye, que solo intento ser una hija que se preocupa de su padre. Eso tiene su mérito. Desde luego. Lo siento, el trabajo va bien. A raíz del ascenso estoy muy ocupado. Ya me he dado cuenta. No nos hemos sentado a cenar juntos desde Nochebuena. Lo sé, cariño, y lo siento mucho. A ver qué te parece esto. Prometo cocinarte algo cuando vuelva de Bombay. ¡Oh, espaguetis! Bueno, yo pensaba más bien en una ensalada. ¡Bah, no! ¿Acaso insinúas que tengo que perder peso? De acuerdo, pues espaguetis. Tengo que irme. Se supone que ya debería estar en el gimnasio. Que tengas un buen viaje, ¿vale?
¿Entonces no sabes seguro cuándo volverás? Podría llevarme un tiempo, depende de cómo vaya la inspección. Y tengo otros asuntos que solucionar en Bombay. ¿De verdad? ¿De qué se trata? Cosas del trabajo. En Bombay residen varios biotécnicos y tengo que asistir a algunas reuniones. Llámame si necesitas algo. Si no respondo enseguida es que estoy en una reunión o en un pabellón de seguridad. Te prometo que te llamaré lo antes posible. Adiós, papá. Adiós, cariño. Sé buena, ¿de acuerdo? Sí, sí. No quiero cocinar. No mientras podamos pedir por teléfono. Solemos encargar la comida. En la nevera no hay más que vino blanco, queso mohoso y algunas sobras de comida china con una pinta sospechosa. 1.000 millones de horas de ocio a tu alcance y nada que valga la pena ver. Adiós, papá. Buen viaje y cuídate, ¿vale? Lo haré. Adiós, cariño. Aquí viven los Abaza, una familia muy maja. Lo que cocinan huele de maravilla. Hubo un tiempo en que la gente garabateaba cosas en trozos de papel y luego los echaba en esas cosas. Nadie sabe por qué lo hacían. Oye, Zoe, ¿sigue en pie lo de esta noche? Del todo. Papá está fuera y tenemos toda la casa para nosotros. Solo tienes que traer una botella de vino y una pareja. Vino, sí, pero ¿una pareja? Vas a tener que invitar a más hombres. ¿Yo? Ni siquiera encuentro una pareja para mí. Bueno, entonces tendrá que ser una juerga de chicas. ¡Hasta luego! Hola, Zoe. Olivia de Marco, tendera, genio y mi mejor amiga. Buenos días, querida. ¿A dónde vas con tantas prisas? Hola, Olivia. Solo voy al gimnasio. Voy con un poco de retraso, así que debería... Oye, escucha, tengo algo a lo que deberías echar un vistazo. No tendrás prisa, ¿verdad? Creo que el gimnasio puede esperar. ¿De qué se trata? Aquí fuera no, tontorrona. Es un gran secreto. Pasa. La tienda de Olivia. Alien el gato. Le va muy bien. Tiene muchos clientes habituales. Si Liv no tiene algo, te lo puede conseguir en 24 horas. Da igual de qué se trate. La estación de trabajo de Liv. ¡Zoe! ¡Encuentra a April! ¡Salva a April! ¿Otra vez eso? ¿Qué está pasando? ¿Has visto eso? ¿El qué, querida? En el monitor. Yo ya he visto eso antes hoy. Era como... no sé muy bien cómo describirlo. Como unas interferencias, pero no solo ruido. Era nítido, pero distorsionado, como una pesadilla. No. Puede que fuese la estática. Cada día es peor. Esta mañana he llegado a estar desconectada de la malla un momento. Ha sido el momento más aterrador de mi vida desde el hundimiento. Aparte de aquella vez que me monté en un toro mecánico. Nunca volveré a hacerlo. ¿Y qué has visto? Como un paisaje nevado con una casa negra y una niña que parece un fantasma y me dice: ¡encuéntrala! ¡Sálvala! Todo raro a más no poder. ¡Guau! ¡Qué espeluznante! Yo no he visto nada parecido. Te aseguro que me acordaría.
¿Estás segura de no haber visto demasiadas películas de terror últimamente? Seguro que si te pasas el tiempo suficiente delante de la pantalla, empiezas a ver cosas. No empieces tú también con eso, Liv. Ya me siento bastante culpable así. Lo siento, querida. No lo decía con mala intención. No te preocupes, es culpa mía. No sé qué me está pasando. Me cuesta mucho levantarme de la cama. Todos los días son exactamente iguales. Y no estoy haciendo nada por cambiar eso. No tengo clases a las que asistir, ni trabajo, y casi no veo a mis amigos, los que me quedan. A mí vienes a verme con frecuencia, ¿no? ¿No me has abandonado? No, pero eso es porque me resulta muy fácil venir aquí. Si fuera necesario más esfuerzo por mi parte... Y eso se puede aplicar a todo. Vivo en piloto automático. Igual solo es agotamiento, querida. Has pasado un año muy duro. Dejaste las clases, cortaste con Reza, volviste a casa... Todo eso pasa factura, ¿no? Es probable que tengas razón. Y me quejo demasiado, ¿no? No quiero ser Zoe, la apática quejica. Quiero volver a ser yo. Bueno, ya basta de hablar de mí. Querías enseñarme algo, ¿no? ¿El qué, querida? Ah, sí, es cierto. Es algo genial. Perdona, pero antes de que me olvide, mi padre está fuera y he invitado a gente a casa esta noche. ¿Quieres venir? Esta noche planeaba desembalar un nuevo envío. Pero claro que sí. El trabajo siempre puede esperar. ¿Quién más viene? La pandilla de siempre. Estupendo, parece divertido. ¿Y qué hay de Reza? Hace siglos que no lo veo. Le echo mucho de menos. ¿Alguna posibilidad de que volváis a salir juntos? En este momento no es el hombre adecuado para mí. Quiero decir, le quiero con toda mi alma. Es estupendo, pero la cosa se estaba volviendo demasiado seria. Es decir, yo me estaba volviendo demasiado seria. Era demasiado pronto para eso. Y lo de la distancia se estaba convirtiendo en un auténtico problema. Resulta irónico que, en cuanto rompimos, me mudé de vuelta aquí, a 5 minutos de su apartamento. Pero da igual. Me alegro de que sigamos siendo amigos y no nos sintamos incómodos en presencia del otro. Él y tú sois mis mejores colegas. No quiero perder eso nunca. Pero, ¿reanudar nuestra relación? Ni hablar. Además, no creo que venga a la fiesta. Ha estado muy ocupado. ¿Qué...? ¿Hacia las 8? Llevaré mi encanto y una botella de tequila. Bueno, ahora quiero enseñarte una cosa. ¿De qué se trata? Software supresor de WSL. Mira, hagamos ver por un momento que no tengo la más mínima idea de lo que estás diciendo. Vale, es como un camuflaje para el móvil. ¿Quieres volverte invisible? Toca una vez la pantalla. Bueno, en realidad tienes que seleccionar menú. Y luego el icono con forma de pingüino. Y después activar. Pero son 1, 2, 3... Bueno, son 4 toques. Un precio ridículo si tenemos en cuenta que eres invisible, ¿no? No entiendo nada. ¿Que soy invisible? No, no eres invisible. Eso es imposible, a no ser que lleves un traje de combate carísimo. Además, no tienen nada que hacer contra un aerosol de pintura. Este pequeño hackeo hace que tu móvil resulte invisible para el ojo en el cielo. Eres imposible de localizar. El sindicato no puede rastrear tu móvil. Súper guay, ¿eh? Sí que es guay. ¿Cómo funciona? ¿No tienes más que ponérmelo en el móvil? Sí, está chupado. Dame un segundo y... Maldición. Es una llamada importante, querida. Un lote de teléfonos móviles etíopes exclusivos directamente de fábrica. A precios de ganga. Tengo que... Coge la llamada, nos vemos luego. Cuando vuelvas, te instalo el programa, ¿vale? Tadia Salem. ¿De Nané? Olivia importa móviles de fabricantes y distribuidores en otros mercados africanos. Y los revende aquí en Casablanca, a un precio muy superior. No tengo ni idea de qué se supone que es eso. Liv se especializa en restaurar y mejorar robots. Se está forrando con eso.
Hola, Zoe. Hola. ¿Qué? ¿Corriendo un poco? Sí, bueno, en realidad voy al gimnasio a hacer un poco de ejercicio antes de la comida. Oye, ¿no deberías estar ya allí? Esto, sí, llego un poco tarde. Yo de ti me daría prisa. Jama pillará un buen rebote. Ya lo sé, voy para allá. De acuerdo, nos vemos allí. El sushi ya. Hacen un sashimi riquísimo. ¡Wow! Me encanta cómo va vestido. Como muy tradicional. ¿Qué les digo? ¿No hagáis novillos? El gimnasio está en el último piso y no hay ascensor. ¡Jope! Si vas a ese sitio a entrenar, ¿no podrías ponerlo un poco más fácil? Llegas tarde. Lo siento, es que yo... No lo sientas, sé puntual. No volverá a ocurrir. Lo dudo mucho. Te falta compromiso, Zoe. Eres mi estudiante más aventajada, pero el talento no lo es todo. Ya no te tomas en serio nuestro trabajo. Estás desperdiciando tu tiempo y el mío. Lo siento, Jama. Es solo que ya no me parece tan importante como antes. No es que las artes marciales tuviesen que ocupar un lugar tan importante en tu vida, pero la pasión siempre es importante. Si te falta pasión por lo que haces, no vale la pena hacerlo. Pero dejémoslo ahí y empecemos la lección de hoy. ¿Lista? Adelante. Para el golpe, Zoe. Páralo. Me lo pones demasiado fácil, Zoe. No debes perder la concentración. No bajes la guardia y no ataques al adversario hasta que sea vulnerable. Has estado bien, Zoe, pero la práctica perfecciona. Volvamos a empezar. Vale. Espléndido. En posición. ¿Lista? Adelante. ¡Espléndido! ¿Te he enseñado yo eso? ¡Para el golpe, Zoe! ¡Páralo! ¡Para el golpe, Zoe! ¡Páralo! ¡Muy bien! ¡Sigue así! Muy bien hecho, Zoe. No está mal, Zoe. Nada mal. Vamos otra vez. No, creo que ya he tenido bastante por hoy. Muy bien. Mañana lo retomaremos aquí. Y procura ser puntual. Jama lleva muchísimos años entrenándome, pero es tan exigente. Nunca consigo que esté contenta. A Aralyn. Lleva tiempo viniendo aquí. Es genial, me cae bien. Espero que Jama no te haya abroncado mucho por llegar tarde otra vez. Nia no lleva demasiado tiempo aquí, pero es muy buena y muy competitiva. Hoy has estado muy bien.
Hama debe de estar contenta. ¡Zoe! Encuentra a Epi, Ryan. ¡Sálvala! No me lo puedo creer. Juraría que esa cámara me está siguiendo. Y Hama suele tener ese monitor desconectado, ¿no? Esto se está poniendo muy raro. Hola, Reza. Hola. ¿Estás ocupada? No, la verdad. ¿Por qué? Tengo que hablar contigo. ¿Podemos vernos en el Mocha Loco? Claro. ¿Cuándo? ¿Ahora? Yo ya estoy de camino. De acuerdo. Nos vemos en un par de minutos. Estupendo. Hasta ahora. Con ese botón se llama al taxi disponible más cercano. Lo sentimos mucho, pero no hay taxis disponibles en su zona. Vuelva a intentarlo pasado un rato. Creo que se llama Iqbal. Solo lo conozco por su reputación, que es la de una rata de cloaca. ¿Cómo te va? El Mocha Loco tiene el mejor café y los asientos más cómodos de toda Casablanca. ¿Reza? Hola, un momento. ¿Río? Sí, llévame cuando lo tengas todo listo. Estoy con una amiga. De acuerdo, adiós. ¿Quién era? Bueno, hola a ti también, Zoe. Hola. ¿Quién era? Me alegro de ver que algunas cosas nunca cambian. Era algo del trabajo. Siento curiosidad, nada más. Me alegro de que vuelvas a salir con alguien. No era nada de eso, era del... Trabajo, ya lo sé. Es que no quiero que te sientas incómodo al hablar de eso conmigo. Esa fase ya está superada. Tomo nota. Juro que te contaré todo sobre mis aventuras sentimentales, si alguna vez tengo alguna. Bueno, ¿cómo estás? Bien. Papá se ha ido hoy a Bombay, así que tengo toda la casa para mí. He invitado a algunas personas esta noche. ¿Una fiesta? Que Gabriel no te oiga decir eso. Oficialmente es una pequeña reunión de amigos. Por cierto, si tienes tiempo, quiero decir que, bueno, puedes traer a quien quieras. Solo son unos pocos amigos. Nada del otro mundo. Ojalá pudiese, pero tengo cosas que hacer. Cosas del trabajo. Lo siento de verdad. Ojalá... No te preocupes, no importa. La próxima vez, ¿de acuerdo? ¿Qué tal te va todo, Reza? ¿Has estado muy ocupado? ¿Trabajando en una historia? A fondo, como siempre. Creo que he dormido un total de 5 horas en los últimos 3 días. Parece que has encontrado algo gordo. Puede que lo sea. Todavía no se lo he llevado a la mano, ni siquiera he hablado aún de ello con Martin. Necesito más datos e investigar más, pero parece algo bastante gordo. ¿Puedes contarme algo acerca de ello? No puedo, lo siento. Vamos, ¿ni siquiera una pista? Sabes que nunca hablo de las historias en las que estoy trabajando. Sería poco ético y podría resultar peligroso. Ya lo sé, soy una cotilla. No, sueles ser una persona curiosa e inquisitiva, nada más. La verdad es que me siento como si ya no fuese yo. ¿Te encuentras bien? Sí, debería. No tengo razones para quejarme. Mi padre ha sido muy comprensivo. Tengo todo lo que podría desear. Dinero suficiente para ir a donde quiera. Lo que pasa es que ya todo me da igual. No tengo objetivos ni ambiciones. Y odio sentirme así. Yo no soy así.
Pero llevas tiempo sintiéndote así, ¿verdad? Es decir, que eso es lo que me dijiste cuando rompiste. Ya lo sé, Reza. Pero pensé que era algo pasajero y ahora... Ahora está empezando a preocuparme. ¿Es que voy a sentirme así el resto de mi vida? Siento como si decepcionara a todo el mundo. Ni siquiera puedo reunir el entusiasmo o el valor para ir a la Ciudad del Cabo a visitar a Katrina y David. ¿Qué te parece? Que estás estancada, eso es todo. Y solo hace 2 meses desde que te fuiste de Ciudad del Cabo. Te mereces un descanso. Sé que estás intentando hacerme sentir mejor y te lo agradezco, pero... No sé. En estos momentos necesito algo más que consuelo. Necesito una razón para levantarme de la cama por la mañana. Una dirección en mi vida, un propósito. Algo que... Mierda, lo siento, pero tengo que contestar. No pasa nada. ¿Sí? Gracias. Vale, vuelvo pronto. Quédate ahí. Lo siento mucho, Zoe. Hoy estoy un poco estresado. ¿Qué decías? No te preocupes, sé que tienes cosas que hacer. Y ya que estamos... Por teléfono me dijiste que teníamos que hablar. ¿Qué ocurre? Necesito un favor. Claro. No tengo otros planes para esta tarde. Estupendo. Es poca cosa. Solo necesito que vayas al centro y recojas algo para mí. ¿De qué se trata? ¿Sabes dónde está el edificio Seychardy? No. No está muy lejos del centro. Allí hay una compañía llamada Jiva. Laboratorios de biotecnología que dirige una mujer llamada Chang. Elena Chang. Solo necesito que recojas un paquete que tiene para mí. Ella espera que vaya yo, pero yo no tengo tiempo y necesito ese paquete lo antes posible. No quiero utilizar una mensajería porque se trata de material delicado. Chang insistió mucho en que fuese a recogerlo en persona. Le enviaré un mensaje diciéndole que serás tú quien lo recoja. ¿Te parece bien? No te importa, ¿no? ¿Qué va? Edificio Seychardy, Jiva, Elena Chang, paquete, lo antes posible. Y ven a mi apartamento en cuanto tengas el paquete, ¿de acuerdo? Haré que la mano que muerde te pague por un par de horas de trabajo. No te preocupes. No lo hago para ganarme los garbanzos. Reza, lo hago por ti. Gracias, te lo agradezco de veras. Supongo que ya debería ir saliendo. Y tú tienes que irte a hacer lo que sea que hagas. Trabajo, cosas de alto secreto. Acerca de la fiesta... Perdón, la pequeña reunión de esta noche. ¿Qué? Si acabo pronto, intentaré pasarme. De acuerdo, si acabas pronto. Y si puedes soportar el chismorreo y el vino tinto. Tiene toda la pinta de que va a ser una fiesta de chicas. Lo tendré presente. Hasta dentro de un rato. Gracias otra vez por echarme una mano, Zoe. Adiós.